Hola amigos, es muy placentero saludarlos desde el claustro de la Merced, desde donde se organiza todo lo concerniente al Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Este seminario, que congrega actualmente en Cartagena a decenas de intelectuales del Gran Caribe, se prolongará hasta el 31 de julio. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. En el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena se aclararon dudas con relación al modelo de indicadores de desempeño de la educación superior, MIDE. Luego de una reunión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, se aclararon dudas sobre el modelo de indicadores de desempeño de la educación, MIDE, implementado recientemente en el país para evaluar a las instituciones de educación superior a partir del componente de calidad. El delegado de la ministra de Educación en el Consejo Superior destacó el desempeño de nuestra universidad. La Universidad de Cartagena en esa clasificación quedó como la única universidad con enfoque de maestría, lo que la hace pues como una de las más importantes de la región Caribe. Para mí es un honor pertenecer, obviamente, ser delegado de la ministra de Educación Superior y sobre todo pertenecer a un consejo superior como el de la Universidad de Cartagena, una de las pocas instituciones de educación superior acreditadas en el país, una institución que ha sido ejemplo en líneas, por ejemplo, de permanencia para atacar y reducir los índices de deserción. Por su parte, el rector Edgar Parra Chacón se mostró orgulloso del posicionamiento de la universidad en el ámbito regional y nacional. Dentro de las 26 universidades que tienen estatus de maestría o tipificación de maestría, solamente una universidad del Caribe colombiano queda ahí en ese estatus y es la Universidad de Cartagena. La lectura que hacemos desde el punto de vista de posicionamiento es que de las universidades, tanto públicas como privadas, del Sistema Universitario Estatal Caribe, dos tienen posicionamiento en el tema de quiénes tienen estatus de universidades de investigación y quiénes de maestría. La de investigación, la Universidad del Norte, y como le digo, la Universidad de Maestría, la Universidad de Cartagena. Me siento muy contento, me siento muy orgulloso de nuestra comunidad universitaria, me siento satisfecho de la gestión universitaria que permite posicionar la Universidad de Cartagena dentro de las 26 universidades colombianas que tienen estatus de universidad de maestría. El gobernador de Bolívar y presidente del Consejo Superior, Juan Carlos Gozaín, destacó otros logros de la universidad. La Universidad de Cartagena goza de la segunda mejor ubicación de todas las universidades públicas y privadas de la región Caribe colombiana. De tal manera que este es un significativo paso para ubicarnos también entre las mejores universidades del país. Estamos compitiendo con universidades públicas y privadas. Ese es el gran logro y el enfoque que ha adquirido la Universidad de Cartagena la lleva a ser la primera en el escalafón, en el escalafón de maestrías, solamente siendo superados por la Universidad del Norte, que tiene escalafón y aplicación de especialidad en temas de doctorados. La clarificación que se ha hecho por parte del delegado de la ministra de Educación en el Consejo Superior nos da la certeza de que lo que se había venido adelantando planificadamente por parte de las directivas de la Universidad de Cartagena está produciendo los resultados que se querían. Los estamentos de la Universidad de Cartagena trabajan de manera coordinada y con entusiasmo para asegurar la reacreditación de la institución en alta calidad. Los indicadores en investigación en la región Caribe colombiana no son los mejores, por lo que se requiere nuevas dinámicas para mejorarlos de manera sustancial. Representantes de los programas de maestría y doctorado que ofrece el Sistema Universitario Estatal del Caribe se reunieron con la directora de Colciencias, Janet Gija, para socializar sus experiencias de formación e investigación en el Caribe colombiano. Producto de este encuentro, quedan varios retos para poner más instrumentos de Colciencias al servicio del SUE Caribe con el propósito de elevar los indicadores de investigación en la región, así como avanzar en la formación de más y nuevos doctores.
Básicamente lo que vemos es, obviamente, a un SUBE Caribe fortalecido. Es un SUBE Caribe que además tiene una permanencia en el tiempo increíble, y eso fue algo de lo que más me llamó la atención. Y lo otro es que ya tienen un liderazgo interesante en algunas de las áreas del conocimiento. Ver cómo en temas de salud, temas de medicina tropical, en temas, temas ambientales, en temas de educación también, han sido relevantes en el país, los hace de alguna manera relevantes, obviamente, para la región, pero también para el mundo. Entonces, parte de lo que queremos es que todo ese aprendizaje que ya tiene el SUBE Caribe ya empiece a, de alguna manera, a trabajarse cada vez más para poder potenciarse y llegar a ser un protagonista como queremos. La red SUBE Caribe está conformada por 8 universidades públicas de la región Caribe y ofrece 3 programas de maestría y 2 de doctorado, y cuenta con una red de investigadores regionales. La fortaleza más grande que tiene es la red de investigadores que están soportando las maestrías y los doctorados. O sea, tenemos una masa crítica fortalecida alrededor de problemas comunes de la región con impacto en la calidad de vida de las personas. Eso nos permite con conciencia haber podido mostrar requerimientos más precisos en relación a la forma como los programas del SUBE Caribe como red, las becas que se dan a la universidad acreditada, que es la Universidad de Cartagena, pueden impactar por la misma estructura de los programas a toda la región. Así, uno de los principales compromisos es elevar el número de becas que recibe la región Caribe para estudios de doctorado que otorga Colciencias. Debido a que estos estímulos solo se entregan a universidades acreditadas, se destacó el papel que jugará la Universidad de Cartagena como única institución miembro de la red que goza de esta condición. Lo que queremos es generar una base crítica de investigadores mucho más amplia en esta región. Tenemos una base muy pequeña que no está creciendo como que necesitamos que crezca sistemáticamente. Y eso lo que básicamente nos lleva es a que necesitamos empezar a tener más estudiantes de doctorado, pero hoy en día la única universidad acreditada es la Universidad de Cartagena. Entonces lo que queremos es que con la Universidad de Cartagena y el liderazgo de esa universidad podamos por lo menos duplicar el número de doctorados en los próximos años, pero obviamente fortaleciendo a todo el SUBE. Ahí donde el SUBE juega un papel fundamental para que obviamente todas salgan adelante. La región Caribe, dentro del concierto nacional, tiene bajos indicadores de investigación y se espera con estos encuentros desarrollar estrategias para aumentarlos y sobre todo impactar desde el trabajo de la red con la formación de recurso humano calificado y el fortalecimiento de las redes de investigación. El claustro fue afectado en su construcción inicial por fuertes vendavales y la furia del mar Caribe antes de la construcción de las murallas. Vamos a una nueva pausa y de inmediato regresamos con más Universo. En el claustro La Merced funciona la Vicerrectoría de Investigaciones, el Instituto de Políticas Públicas y de Gobierno y el Instituto Internacional de Estudios del Caribe. También tienen asiento en este claustro el Observatorio Financiero y el Centro de Posgrados de la Universidad de Cartagena. Con diversas estrategias se busca entregar herramientas a los estudiantes de educación media de Bolívar para que su permanencia en las aulas vaya más allá de sus responsabilidades académicas. Con la asistencia de estudiantes y docentes de instituciones educativas oficiales, la Contraloría Departamental de Bolívar y el Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno, IPREC, presentaron el programa Contralores Escolares para promover la participación de los estudiantes en el control social en la gestión educativa. El programa de Contralores Escolares es una idea muy fascinante, novedosa en el sentido pues, de que desde tempranas edades vamos enseñando a nuestros niños el valor de lo público. Se trata pues de darle unas responsabilidades en el control de la gestión de las instituciones educativas oficiales, en el entendido que no solamente ejercen una labor importantísima para la administración de la institución, sino que también hay un aprendizaje inmerso en su actividad con relación a la incorporación de valores que requerirán como futuros gobernantes en este país.
Durante el segundo semestre de este 2015, el programa desarrollará una etapa piloto en 35 colegios oficiales de 7 municipios de Bolívar: Arjona, Carmen de Bolívar, San Jacinto, Barranco de Loba, Santa Rosa del Sur, Mompox y Magangué. El Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno de la Universidad de Cartagena está a cargo del proceso de formación con estudiantes de grados noveno y décimo y docentes de esas instituciones. Queremos sensibilizar a los estudiantes en tema de la importancia de la participación para alcanzar el bien común, la democracia, los valores de la democracia, los antivalores de la democracia que no deben tener las sociedades democráticas, ¿verdad? Y por supuesto tendremos una formación en la estructura del Estado colombiano, cómo se distribuyen los recursos, qué recursos llegan a las instituciones educativas, cuáles son los fines de esos recursos, que son básicamente mejorar la calidad de las instituciones educativas, y esos son los recursos que los estudiantes que sean elegidos democráticamente como contralores escolares o contralor auxiliar, esos son los recursos que van a vigilar. La participación terminará con la elección en cada una de las instituciones de un contralor estudiantil en el 2016. El elegido representará a la comunidad estudiantil y hará veeduría del buen uso de los recursos y de los bienes públicos que llegan por fondo de servicios educativos a la institución educativa a la cual pertenece. Es muy benéfico, especialmente en este momento en que la sociedad pues se muestra como que un poco aislada, especialmente los jóvenes que no quieren participar en política. Me parece que este es un espacio que se está abriendo y muy importante y fundamental para la juventud. Asimismo, podrá apoyarse en la Oficina de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental de Bolívar para los asuntos que necesite. La creación del programa Contralores Escolares y la figura del Contralor Estudiantil en las instituciones educativas oficiales del Departamento de Bolívar fueron aprobadas por medio de la Ordenanza 115 de la Asamblea de Bolívar. Las bibliotecas son espacios de notable influencia en las buenas prácticas educativas y de formación en general. Por eso, deben ser manejadas por personal capacitado. La recién creada Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social viene cumpliendo cabalmente su misión. Es así como a través de distintas actividades, cada día involucra a más ciudadanos en sus procesos. Esta vez ofreció el seminario Organización de Bibliotecas y Atención al Usuario, un espacio destinado a la capacitación de los coordinadores de bibliotecas en Cartagena y sus corregimientos. Así lo explicó el vicerrector Raúl Quejada. Hacer presencia en la comunidad, uno de los puntos importantes de la actual administración en cabeza del doctor Edgar Parra, ha sido tener visibilidad en el medio, en el entorno, y realmente seguir posicionando la marca de la Universidad de Cartagena. Y qué mejor oportunidad de, a través de los bibliotecólogos, que son personas muy claves para efectos de la búsqueda del conocimiento en los corregimientos de Bolívar y en la localidad, es decir, en Cartagena. En total, son 15 los bibliotecólogos los que reciben la capacitación en la Casa Museo Rafael Núñez. Rocío Gómez, coordinadora de la Biblioteca de Pontezuela, habló sobre su experiencia en el seminario. Estamos en una capacitación que nos ayuda a crecer y nos ayuda a que uno preste un mejor servicio. La coordinadora de la Biblioteca de La Boquilla también se refirió a los beneficios de la capacitación. Hemos aprendido mucho, más que todo atender a las personas que nos visitan a la biblioteca, conocimientos que no teníamos y que a través de este profesor hemos aprendido para replicar en la comunidad. La capacitación duró 2 días y en 60 horas de clases, los asistentes trataron temas como atención al usuario, organización de libros en la biblioteca, bibliotecas virtuales, entre otros. Dentro del desarrollo que tienen las comunidades, la idea de las bibliotecas, en este caso las públicas, es trabajar la parte de inclusión. El conocimiento es el que lleva a nuestras comunidades a mejorar sus condiciones. ¿Y qué mejor que las bibliotecas para ese tipo de acciones? La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social espera continuar con este tipo de capacitación. Ahora planea desarrollar talleres que incentiven a la lectura en niños y jóvenes. En el claustro La Merced se respira un aire de llamativa tranquilidad que brinda la oportunidad de admirar en detalle una construcción con varios siglos de antigüedad. Vamos a una nueva pausa y al regreso les tendremos más historias de interés aquí en Universo.
Para ampliar sus conocimientos y mejorar su desempeño en inglés, un grupo de estudiantes y docentes sudeseístas viajó a la Universidad de West Indies en Jamaica. En cumplimiento de los postulados del Plan de Desarrollo, que tiene como objetivo consolidar una educación pública con calidad, el rector Edgar Parra Chacón continúa en la búsqueda de fortalecer la internacionalización y mejorar los niveles de aprendizaje de una segunda lengua para estudiantes, docentes y funcionarios. Es así como recientemente una delegación viajó a la Universidad de West Indies en Jamaica para perfeccionar su inglés. En el Plan de Desarrollo EPC, Educación Pública con Calidad 2014-2018, estaba contemplada la movilidad académica internacional que incluye personal administrativo, docentes y estudiantes a la Universidad West Indies en Kingston, Jamaica, donde hay un convenio internacional de cooperación para efectos del aprendizaje de la segunda lengua, el dominio y perfeccionamiento del idioma inglés dentro del Plan Nacional del Bilingüismo Colombia Bilingüe 2015-2025. Es decir, damos cumplimiento a lo establecido, empezamos a darle cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo y en esta ocasión se desplazan entre 8 y 10 funcionarios de nuestra institución en ese plan. Esperamos que el año entrante podamos asistir o podamos mandar una delegación mucho mayor y de esta manera dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Colombia Bilingüe. La directora del IPREC, Rosaura Arrieta, fue una de las funcionarias que viajó a Jamaica y antes de partir dijo tener muchas expectativas. Una gran emoción porque este curso de perfeccionamiento de inglés realmente lo que abre son oportunidades de intercambios académicos, porque el idioma muchas veces es una barrera para uno poder pasar las fronteras y tratar de intercambiar lo que hacemos con otros colegas y oportunidades para finalmente acceder a becas de doctorado de muy alto nivel. En representación de los maestros viajó la ingeniera Mónica El Hayek. La docente dijo que aprovechará al máximo esta oportunidad. La idea es mirar qué otras cosas están haciendo relacionadas con la Facultad de Ingeniería, que es donde yo también trabajo. Entonces, digamos que las expectativas son un poquito más amplias que solamente el perfeccionamiento de inglés, a pesar de que es nuestro objetivo principal y que es el objetivo de la Universidad de Cartagena a través del doctor Parra, que pues, está interesadísimo con la parte del bilingüismo. Entre tanto, la funcionaria Claudia Medina se refirió a la importancia de esta capacitación para perfeccionar su proceso de aprendizaje del inglés. Son experiencias de vida que no solamente me van a servir a mí como persona, sino que estoy segura que se van a replicar en mis compañeros de trabajo. Este ha sido un año muy positivo en materia de internacionalización, intercambios y fortalecimiento de las relaciones con universidades en el exterior. Es así como decenas de estudiantes, docentes y funcionarios de nuestra institución han estado en universidades de Estados Unidos, Alemania, Jamaica, entre otras. Como les decíamos al comienzo, se desarrolla en Cartagena el Seminario Internacional de Estudios del Caribe, con presencia de investigadores de diversos universos académicos. Universo U habló con su director Amaranto Daniels. Seminario Internacional de Estudios del Caribe es un espacio en donde hay la oportunidad de reunir a los diversos académicos y estudiosos del Caribe y de la cuenca del Gran Caribe cada 2 años en la ciudad de Cartagena. Y de esa manera podemos ir conociendo toda la dinámica de la cultura, la historia, la literatura y las dinámicas sociales de la cuenca del Caribe. Cada 2 años un grupo de académicos, una comunidad académica se reúne a mostrar los avances en sus investigaciones, en sus estudios sobre esta temática. Sin lugar a dudas, toda esta construcción de lo que ha sido el seminario en estos 22 años es fruto de la iniciativa de Alfonso Múnera y otro grupo de académicos historiadores que en ese momento, recién creada la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de Cartagena, con los programas de historia, lingüística, literatura, filosofía, se dan a la tarea de buscar un espacio complementario en donde la nación y sobre todo el Caribe colombiano recuperara esos vínculos y esos ancestros del Caribe en su cultura, en su historia, en el vivir, en la cotidianidad. Y desde allí se inicia esto de una forma como una quimera. Sin lugar a dudas, cuando uno mira hacia el pasado, el Festival de Música del Caribe fue otro gran evento que en su momento sirvió de congregación
y de espacio para que a través del goce de la música se reencontraran las raíces de la música y de la cultura nuestra cartagenera con muchos de los ritmos del Caribe como la soca, el reggae, el soul, la plena, en fin. Y esa posibilidad que brindó el Festival de Música del Caribe, posteriormente es un punto de, pudiéramos llamar de referencia a lo que la Academia empieza a construir con todo el tema de la identidad caribe a partir de la música, de sus raíces culturales, de la historia, de la lingüística. Hoy en día el seminario va construyendo a partir de toda esta gran comunidad académica que se ha ido construyendo, que se ha ido desarrollando y que ha logrado impactar no solo en el Caribe colombiano, sino en otras universidades del interior del país, que hoy en día los estudios del Caribe sean un referente cuando queremos mirar en una totalidad lo que ha sido la construcción del Caribe y del Caribe colombiano desde hace muchísimos años. La simbiosis europea, africana, con los pueblos originarios del Caribe, construye un orden social y político muy particular, en donde se combinan los elementos de la cosmovisión, de la tradición, frente a los cambios que la modernidad por el acceso a los puertos a otro tipo de cultura. Y eso permite ir delineando la dinámica social más allá de los elementos de la geopolítica en los diferentes órdenes sociales, permite ir mirando en ese contexto cómo es posible comprender la dinámica política y social del Caribe y qué papel juega la cuenca del Caribe en la geopolítica internacional. El seminario hacía unas jornadas académicas llevando los investigadores, los escritores, los poetas, los investigadores sociales, económicos, a los barrios de la ciudad, a las bibliotecas públicas municipales, para que hubiese un encuentro entre ellos y la ciudad de Cartagena, con los niños, con los jóvenes, directamente, para que pudieran tener ese enlace, esa comunicación entre lo que es el Caribe, la cuenca del Caribe y cómo se vive en la ciudad de Cartagena. Y de esa manera ha sido posible que todos estos académicos hayan ido a la biblioteca Jorge Artel, a los colegios, a hacer intercambios de poesía, que ha permitido, nutrir a todos estos espacios que se vienen construyendo también, todos estos esfuerzos sobre la poética y la dinámica cultural del Caribe en nuestra ciudad. Llegamos al final de Universo U y desde el claustro de La Merced nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.